Bien, mis amados, para esta mañana tenemos un texto que está escrito en los Hechos, en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida a este oficio en esta mañana. Soy portador de los saludos de nuestro apóstol de distrito. A través de él, saludos de nuestro apóstol mayor y también de todos los apóstoles y obispos para todos. Es una inmensa alegría poder disfrutar una vez más de la palabra, disfrutar una vez más del mensaje que Dios nos quiere dar para este día, para preparar a su pueblo para la venida, para el retorno de Jesús. En este texto que hemos leído, es un texto que está en los Hechos. El libro de los Hechos es un nexo perfecto entre los evangelios y las epístolas de Pablo y de Pedro. Y es un nexo perfecto porque descubrimos allí los hechos del Espíritu Santo en toda su magnitud, en toda su dimensión. En este pasaje que hemos leído, los discípulos ya habían visto a Jesús resucitado. Esto había conmovido, le había dado un coraje nuevo, les había dado muchas fuerzas para su ministerio, para su vida de fe. Pero ahora terminaban de ver a Jesús ascender al cielo. Y esto terminaba entonces de confirmar que verdaderamente Jesús iba al Padre. Jesús les da una indicación, les da un envío. Miren, en el versículo 4 dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y cuando Dios, cuando Jesús nos da un envío, es el lugar a donde nos quiere encontrar. Allí va a ser derramado el Espíritu Santo. Allí ellos tenían que permanecer juntos orando, celebrando Santa Cena, estando en comunión. Y estaban, como hemos mencionado en el texto, en un aposento alto donde había aproximadamente unas 120 personas. Mis amados, este envío de Jesús que les dice a los discípulos dónde Él los quería encontrar, me hizo recordar el oficio del querido apóstol Canessa hace 15 días atrás, donde él junto al obispo Fernández nos decían del juicio a las naciones. Y nos comentaban esos textos tan hermosos que dice, tuve sed y me diste un vaso de agua. Tuve frío y me cobijaste. Tuve hambre y me diste un pan. Fui forastero, estuve preso y me visitaste. Mis amados, ¿dónde nos quiere encontrar el Señor? Me parece que ese oficio nos ayuda muchísimo a entender esto, porque si la oración es un componente esencial de la vida de la comunidad, la oración también nos tiene que indicar dónde tenemos que estar, porque me vinculo con Dios. Ordeno mi corazón y mis pensamientos con Dios. Pero la oración también me debe llevar hacia ese lugar donde Jesús me quiere encontrar, para bendecirme, para alentarme. Porque ¿dónde va a estar el Señor hoy si no es al lado del necesitado? Pero es obvio que no puede darle Él el pan, no puede Él enviar del cielo una frazada o enviar un vaso de agua. La herramienta tengo que ser yo.
Por eso que la oración siempre sea un impulso, hermanos. Que la oración busque a Dios y lo encuentre. Pero que cuando Dios me busca a mí también me encuentre en ese lugar donde Él necesita encontrarme para mi bendición. En este lugar ellos oraban, permanecían unánimes, celebraban Santa Cena y esperaban el cumplimiento de la promesa en este lugar alto. El cumplimiento de la promesa en este momento era el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo más parecido a lo que nos sucede hoy en nuestra vida de fe. Que también nosotros permanecemos juntos en nuestra iglesia, vivimos en comunión, celebramos Santa Cena. Sabemos que en este momento no lo podemos hacer, pero es por un instante nada más. Ya volveremos a disfrutar de la comunión con Jesús. Y nosotros también esperamos el cumplimiento de la promesa. Ya no es la venida del Espíritu Santo, sino es el retorno de Cristo. Y para eso nos preparamos. En este lugar, ellos también se unieron para encontrar un siervo, un apóstol que pueda suceder a Judas. Y es muy bueno, hermanos, que la comunidad también ore por sus siervos. Ore por los dones que necesita la comunidad. Es necesario que los siervos también oren por ellos. Hablábamos algo con el querido obispo. La iglesia nos brinda muchos seminarios, muchos talleres para conocimiento. Pero hermanos, no hay ninguno que nos diga cómo ser creíbles, cómo ganarnos el corazón, cómo acompañar a un alma de duelo, cómo acompañar a un hermano que lo necesita. Y esto es algo que surge del envío y la misión que tenemos por amor a Dios. Y es importante que, así como oramos por nuestros siervos también, estemos todos procurando trabajar en ese sentimiento, en esa profundidad. Mis amados, siempre oramos porque necesitamos prepararnos para un oficio divino. Estos hombres estaban en un lugar alto, debía ser un lugar bastante grande para que entren 120 personas. Ahí estaban alejados del ruido y del movimiento de la ciudad. Fíjense que nosotros también muchas veces antes de un sermón oramos para alejarnos del ruido, del movimiento. Uno necesita la quietud, la paz, ese espacio, preparar, ordenar nuestros pensamientos para concentrarnos en lo importante, en lo esencial, que es la palabra, que es la gracia, que es el perdón, que es la comunión con Jesús. Y recuerdo ese ejemplo que la vez que le llevaron una foto a esa hermanita que ya no podía venir a la iglesia por su edad, ella siempre había hecho el arreglo, le llevan una foto del altar con el arreglo que tenían hecho y ella dijo, qué hermoso está el cáliz en el altar. O sea, siempre hizo el arreglo para alegrar a la comunidad, pero se concentró en lo importante. Y lo importante sigue siendo la palabra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios cuando pasa por nuestro corazón y nos dice quiénes somos, qué necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar. Mis amados, la oración tiene unos componentes esenciales que los llevamos en la vida de la comunidad. Vieron que al principio, cuando el pastor hace la oración, le pide siempre a Dios que podamos todos disfrutar de la palabra, que podamos venir todos al altar. Unánimemente juntos, venir a escuchar y a vivir la palabra, a sentir la palabra, a emocionarnos por la palabra. Luego ya, cuando vamos a la Santa Cena, al perdón, la oración es diferente, adquiere otra dimensión, porque necesitamos arrepentirnos para que Dios nos perdone. Oramos todos juntos el Padre Nuestro. Decía el apóstol Franco hace muchos años, hermanos, para una tarea que debíamos hacer, él nos indicó, miren,
háganlo simple y sencillo. Pero hacer las cosas simples y sencillas no es hacerlas así porque sí. Es hacerlas profundas. Y la oración del Padre Nuestro es una oración simple, pero es muy profunda. Es tan profunda que le pedimos al Dios Creador que nos dé el pan. Y le pedimos al Dios Redentor que nos perdone. Fíjense cuánta gracia tiene esto, hermanos, cuánta bendición. La oración final que sella todo el oído. Y con la bendición trinitaria nos guardamos y atesoramos todo lo que hemos recibido. Es muy difícil recordar cada sermón que hemos vivido. De hecho, yo no puedo. Lo que sí reconozco que cada oficio me hace madurar en la fe y en el sentir de Jesús. No podré recordar el oficio que viví a los 20 años, a los 30, ni siquiera el de hace 20 días. Lo que sí sé es que la palabra me conmueve en el momento y produce una maduración en la fe que en el día del Señor lo vamos todos a poder vivir y disfrutar de esa manera. Para glorificar y adorar a Dios, este es un estado del alma, es un estado del corazón, debe ser una necesidad del corazón de buscar a Dios y encontrarlo. Daniel, a él lo habían deportado de su lugar de origen, lo llevaron a Babilonia. Luego de estar ahí unos años, el rey dispone a hacer un edicto para que las rodillas se inclinen ante una estatua que él había realizado. Daniel no hizo eso, subió a un ámbito alto, a un ambiente alto, como hemos leído acá, a un aposento alto. Abrió la ventana y adoró y glorificó a Dios colocando su mirada hacia Jerusalén. Mis amados, es hermoso cuando la comunidad ora por el día del Señor, cuando la comunidad se viste para decir Maranata. Es hermoso cuando la comunidad glorifica y alaba el nombre de Dios por todos los beneficios que nos ha dado. Es hermoso también cuando podemos interceder por alguien. Miren, la oración, nos tenemos que preparar para orar a Dios. Hermanos, porque tiene un condimento especial. Estamos hablando con Dios, con Jesús. La oración tiene que llevar fe. Porque si no la contiene, es como que está faltando el ingrediente esencial. Y cuando Jesús nos indicó que por nada estés afanosos, no estemos ansiosos. Porque el ansioso cuando hace una oración quiere que la respuesta sea ya, de la manera que él lo quiere y de la forma que él lo quiere. ¿Recuerdan aquel que encontró ese cuento de la lámpara de Aladino? Que frotaba la lámpara y él podía pedir tres deseos y esos tres deseos se lo cumplían en el momento, de la forma que él lo quería y de la manera que él gustase. Pero al que le cumplía, ese genio, dice el cuentito, que le cumplía esos deseos, no lo amaba, no era su padre. No le importaba si lo que estaba pidiendo estaba bien o estaba mal, iba a ser lógico o no. Hermanos, cuando le ruego a Dios, tengo que esperar su respuesta y debo comprender como algo fundamental que Dios es un Padre bueno y solamente sabe dar cosas buenas. Entonces, cuando le pido a Dios, necesito esperar con fe su respuesta y aceptar su voluntad. Por eso dice el texto maravilloso de Mateo 7:7 en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero hay que ver cómo pedimos y qué pedimos, hermanos,
y si realmente lo que pedimos es encontrarnos siempre con Dios. Lo que pedimos es que su rostro esté sobre nosotros, su mirada esté sobre nosotros, que nos acompañe el Espíritu Santo en nuestro camino, que sepamos comprender su lenguaje y sus silencios y sus respuestas a través de la palabra. Cuando intercedemos por alguien es un acto de amor maravilloso. Hay una historia que hoy nos cuenta el amado Dios que creo que me va a acompañar todo el mes. Voy a tratar de leerla muchas veces más porque es muy rica. Porque si la oración es una comunicación, y con la oración me relaciono, ¿cómo me relaciono en mi vida, hermanos, con los que están cerca mío? Había una mujer en Sunem, vivían bien, su esposo era granjero, y todos lo pueden leer en Segundo Reyes, en el capítulo 4. Y les ruego, por favor, que lo lean. Allí donde haya una Biblia en casa, por favor, léanlo, es muy rica. Porque hay situaciones, esto pasó hace como 3.000 años, pero nos pasa todos los días. Esta mujer, cada vez que Eliseo pasaba por su casa, lo invitaba a comer. Y un día le dice a su esposo si no podían prepararle arriba de su casa una habitación para que él cuando pase por ahí se quede a descansar. Y preparan en un aposento alto también una habitación para él. Cuando Eliseo viajaba, viajaba con su discípulo, que era Giesi. Entonces una vez, conmovidos porque le habían hecho de cenar, los estaban esperando ahí, le dice Eliseo a Giesi, pregúntale, ¿en qué la podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por ella? Y ella le contesta, yo vivo muy bien entre mi pueblo, o sea, quédense tranquilos, no necesito nada. Pero Giesi le dice a Eliseo, mira, esta mujer no puede tener hijos. Eliseo le dice, decile que venga. Y le dice, mira, el año que viene vos vas a tener un hijo. Y la respuesta de ella fue, no te burles de mí, porque yo te creo. Al otro año fue mamá. Y al cabo de un cierto tiempo, el chico una vez estando en el campo con el papá trabajando, no estaba trabajando el niño, sino que estaba ahí, le dice al padre que le duele muchísimo la cabeza, que no se siente bien. Y el padre le pide a uno de sus ayudantes que lo lleve hasta donde estaba la madre. La madre lo tiene en sus rodillas hasta el mediodía, donde este niño no respondía y muere. Hermanos, quisiera detenerme en un minuto nada más en este punto. Porque hoy el Espíritu ya nos dijo que nos concentremos en lo esencial y en lo importante. El padre siguió trabajando. Esto me llama la atención. O no vio la urgencia, pero continuó con sus tareas. Y cuando llega el mediodía, la madre ya había llevado al niño a ese aposento alto, lo acuesta en la habitación donde era, que era de Eliseo, ni siquiera lo acuesta en la propia habitación de ese niño. El padre no pregunta. Y la esposa le dice, mira, voy a salir ya mismo, te pido que me prepares un asna, voy a ir a ver a Eliseo. Eliseo vivía cerca de 4 horas de viaje de allí. Hasta acá parece una historia normal, una historia de la Biblia. Pero hermanos, ¿en qué estamos concentrados nosotros? Miren, el trabajo es muy importante. Es importantísimo. Nos permite llevar el alimento a casa, que nuestros hijos estudien, nos permite ofrendar.
Pero cuando el esposo viene a hablar con ella, ella no le dice lo que estaba pasando con el hijo. Y me pregunto si en la comunicación en nuestro hogar muchas veces no es la adecuada y la prolija. Porque si la oración es una comunicación con Dios, nos tiene que enseñar también a comunicarnos entre nosotros. El esposo le dice, ¿para qué vas a ir ahora a verlo? Si no es un sábado, no es un día sábado. Y ella le dice, paz, como diciendo, quédate tranquilo. Esta mujer se va. Y cuando está llegando al lugar donde estaba Eliseo y Giesi, ya Eliseo la ve de lejos. ¿Vieron como el padre del hijo pródigo que lo ve de lejos también? Mis amados, el Señor nos ve, ¿eh? Pero no creamos que el Señor nos ve de lejos, nos ve de muy cerca. El Señor nos mira siempre, sabe dónde estamos y sabe si lo buscamos. Si esto hubiera sucedido hoy, por supuesto, hubiéramos llamado urgente a la ambulancia, urgente al médico. En ese momento no se podía. Pero ella no llama a un médico, lo va a ver a Eliseo. Como el padre de esa niña que Jesús resucita cuando lo va a buscar a él. Eliseo le dice a Giesi, anda, acércate, que está viniendo, y pregúntale cómo está ella, su familia, su esposo. Y cuando él le pregunta, ella dice, bien. Hermanos, me pregunto, para reflexionar nada más, ¿y cuántas veces el siervo se acerca a mí a preguntarme cómo estoy? Y yo le digo bien. Y hay algo que tal vez murió en mi corazón y no lo estoy expresando. Porque no me encuentro cómodo hablando de ese tema, porque no me encuentro cómodo mostrando mi debilidad. El siervo se acercó a preguntar. Y ella respondió bien, hasta que ella llega, lo abraza, le abraza los pies a Eliseo. Giesi la quiere sacar, pero Eliseo le dice, déjala. No sé lo que le ocurre. Dios me lo encubrió, pero sé que está muy triste. ¿Y saben qué? ¿Vieron en ese lenguaje eso que solamente comprende la persona que está cerca y que te conoce? Ella le dice, no te dije que no te burles de mí. Y Eliseo ya comprendió que había un tema con el hijo. Le pide a Giesi que se vista, que tome su báculo y que vaya delante de él y que lo coloque arriba del niño. Cuando Giesi va y hace eso, el siervo no puede lograr la vida, no puede lograr devolverle la vida. Pero estuvo con el niño. Hermanos, después llega Eliseo y logra darle vida a esta criatura. Pero me quedé con los condimentos, ¿vieron? Alguien sigue en su trabajo, sigue en sus quehaceres. El propio matrimonio no se cuenta las cosas que pasan. Cuando un siervo nos pregunta cómo estamos, decimos bien. Esto no es una historia de hace 3.000 años, esto nos puede pasar hoy. Y nos deberíamos preguntar y analizar, reflexionar si no podemos estar en algunas de estas posiciones. Porque es muy bueno cuando la comunidad ora por el que sufre. Pero tenemos que estar ahí con el que sufre. Y es muy bueno también orar por los muertos en Cristo. Orar por aquellos que nos han antecedido, pero fundamentalmente también orar por los que quedan aquí y que viven el dolor de la separación. No todos lo vivimos de la misma manera. Y es necesario tener a alguien que nos acompañe, pero no en el día solamente del velatorio, ¿vieron? No en el día del entierro. Qué hermoso es cuando el siervo de Dios acompaña. En ese duelo que no sabemos lo que lleva, el tiempo que lleva. Pero que esa separación
esté alguien acompañándonos. ¿Vieron esos siervos que nos acompañan en el estudio y nunca dieron una materia con nosotros? Pero siempre estuvieron ahí diciéndonos, mirá que voy a orar por vos para el examen que tenés el martes, para el que tenés el viernes. Nos acompañaron. Nosotros debemos acompañar. Para que entonces el que sufra se sienta contenido y sienta que el amado Dios está con él a través del hermano que le lleva un pedazo de pan o que está orando por él. Esa es nuestra tarea de la oración. Por eso la oración es tan importante. Es un motor que nos tiene que llevar a hacer buenas obras. No solamente nos encontramos con Dios. Ordenamos nuestro corazón, hermanos. Por eso, para ir terminando, cuando oramos por nuestros siervos, cuando oramos por el perdón y por la comunión, cuando oramos por los que sufren, cuando oramos por los fallecidos y por los deudos aquí, cuando intercedemos por todos como un acto de amor que tenemos en el corazón, es lo que Dios nos pide hoy, que esa oración esté viva en nosotros y viva especialmente para llevarnos a una madurez espiritual, para esperar el retorno de Cristo cada día de una manera maravillosa. Amén.